y de hecho, muchacho, Angel, date a ti la gracia, porque cuando yo vi el video, como tú citaste, yo, tú me dijiste a mí que de dónde fue la fuente, que tú viste el video y lo leíste repost. Bueno, pues yo me fui a esa fuente y el joven de la música, no sé cómo fue, que tú me dijiste. Sonido Gratis Music. Sonido, exactamente. Me da su contacto y yo me voy entonces a donde él, y él me da el Instagram de este muchacho. Y gracias, señores. Y gracias, señores, a Diego Pesqueira, el coronel Diego Pesqueira, que fue la persona que nos ayudó a que le entregaran su motocicleta. Yo le etiqueté a él en ex, o sea, antiguo Twitter, y automáticamente llamó para allá y también le di el número del muchacho y le dieron una motocicleta. Le voy a poner aquí la nota de voz que vía Instagram él me envió. Gracias, gracias. Me lo entregaron el motor, el bolsero se contactó conmigo. Wow, gracias. Me dijeron que me lo iban a mandar para el canógrafo, pero gracias a usted y al vocero, me lo entregaron de una vez. Yo me contacté con él, él se contactó conmigo y él dice que yo no tenía razón, me dijo que aclarara la cosa, que hable la verdad y yo voy a hablar la realidad nuevamente como pasó todo. ¿Usted me entiende? Esa fue la nota que él, contentísimo, después que le dieron la motocicleta, porque le iban a llevar para el canódromo la motocicleta. Todo el mundo sabe que si la llevaron ahí, es desbaratada que la van a sacar de ahí, desbaratada, y se la van a poner en China. Pero sí, el vocero, el coronel Diego Pesqueira, vocero a nivel nacional de la policía, dio una orden y de una vez en los Alcarrizos, en el destacamento Juanita, le entregaron la motocicleta. Nítido, ahí está. Qué bueno. También, como quien dice, amable, nosotros fuimos los primeros que lo intervenimos al principio. Porque así es, así mismo. Luego fue, así porque creo es. Que fue al otro día, fue que la vaina se como que expandió, porque el mismo día que yo lo subí, no todo el mundo lo había subido, nada más lo habíamos subido dos o tres páginas y estaba eso en el limbo. Fue después que salió la reacción del audio en la plataforma, sí, que todo el mundo empezó como... Ya así mismo fue por el audio, pues en las redes sociales de TikTok fue que todo el mundo compartiendo eso y buscando el Instagram de su muchacho y todo, y tú tienes razón en esa parte. Exacto, exacto. Fue más vía así. Entonces, nada, agradecido de que eso haya pasado y el muchacho que esté contento, que esté feliz. ¿Cambiamos el tema entonces? Ah, no, vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Aquí lo estoy llamando a él vía... Llámalo, vía sí, WhatsApp para ver si él puede hablar con ustedes. Claro. Déjame ver. Si usted quiere contártelo para después de la pausa. Está bien, mi hermano, no hay ningún problema, estamos a su disposición. Le agradezco por esa oportunidad que usted me está brindando. Estamos con Dios. Eso es, no tengo que me mandó casi ahora. Él está contentísimo porque él dice, Angel, que gracias a... O sea, porque yo le dije que fue Twitter tú que me diste el video, yo lo vi. Y por ahí nosotros empezamos a contactar a Música Record, ¿verdad? Sonido Gratis Music. Aquí lo tenemos ya. Alfredo, ¿cómo tú estás, mijo? ¿Aló, bueno? ¿Cómo tú estás? Ahora mismo estamos bien, gracias. Tú estás en el aire ahora mismo, en vivo. Oíste, por Telenor. Aquí tenemos a Enges Lizardo y Camila Merejo. Muchachos, háganle alguna pregunta a Alfredo. No, que cómo se siente con ese regalo que le hicieron. Que cómo te sientes, dicen ellos, con ese regalo, con esa bendición que te dio. Con esa sorpresa. Estamos bien agradecidos con la ayuda, con este carro que me han regalado. Estoy, wow, no tengo palabras, en verdad. Estoy súper contento. Pregúntale, amable, que si él se esperaba eso, de que ese video se le fuera tan viral así. Dicen ellos que si tú te esperabas que ese video se fuera tan viral así. No, yo no esperaba eso en realidad. No esperaba, yo me sentía con una impotencia que... Claro. Wow, no tengo palabras, yo, ustedes vieron el video, yo simplemente exploté de una manera que sin faltarle el respeto a nadie, preferí hacer el video y hay personas que me están ayudando porque yo en ningún momento le falté el respeto a nadie. O sea, en mi situación hay muchas personas y hay personas que han pasado por eso. ¿Usted me entiende? Por eso Dios me está bendiciendo. Claro, porque fue sincero. Alex Díaz.
Alex Dalmo. Fue el que me regaló el carro. Y pregúntale amable si se llegó a comunicar con Eladio Carrión. Ah, que si te llegaste a comunicar, preguntan ellos, si te llegaste a comunicar con Eladio Carrión. Sí, él estamos en contacto, estamos hablando y wow, yo estoy orgulloso, en verdad, una persona, usted sabe. Ya, no, eso... Wow. Qué chulo. No, que lo dile que lo disfrute, amable, y que estamos activos. Que, que mantenga su esencia, que él tiene humilde. Sí, que mantenga todo eso. Ah, que mantenga tu humildad. Dicen ellos que mantenga tu humildad, Alfredo, ¿oíste? Sí. Y que lo disfrute, que lo disfrute. Claro, siempre humilde y bajo perfil del tiempo, porque es que se ha agradecido con Dios. Yo he tocado el corazón de muchas personas y se lo agradezco. Ok, también aquí, ¿cómo tú te sientes con la primera persona, que fue el coronel Diego Pesqueira, para que te entregaran tu motocicleta? Sí, que le agradezca al coronel. Le agradezco, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Él habló, o sea, después de ese video, yo caí preso nuevamente. ¿Usted me entiende? Ah, ok. Él dice que después del video que él hizo, cayó preso. Sí, lo estamos escuchando. Okay. Exacto. O sea, hay algo que contar ahí, hay una historia, ¿tú me entiendes? Tú tienes que venir para acá a contarla. La bendición es de Dios. La bendición es de Dios. Bueno. Y el vocero fue muy amable en que me dijo que yo no tenía razón en cierto punto. Pero para adelante, que tirar para adelante, y me siento agradecido, en verdad. Sí. Sí, sí. No, chévere, chévere. Nada. Que lo disfrute. Alfredo, quien está hablando contigo, uno de los conductores del espacio, fue la persona que subió el video de otra página y yo le pregunté que quién era tú. Entonces, por ahí fue que empezamos a contactarte. Sí, ¿oíste? Vía Sonido okay. Gratis Music. Dile. Sí, me están brindando apoyo muchas personas y le agradezco todo el que compartió el video. Wow. Se lo agradezco. Tu familia, ¿cómo se siente? Tu esposa, tu madre, hermanos, etcétera. Se fue, se ¿tu cayó. Tu familia, Alfredo, ¿cómo se siente tu familia? Se ha ido, muchachos. Se ha ido. Sí, la llamada. Pero ya para pa finalizar, antes de irnos a la pausa, qué bueno, sí, que él llamó ahí, dio aparte de las declaraciones. Como vuelvo y repito, fue vía más a la página de Sonido Gratis Music. Yo respondí el video en mi plataforma de la familia musical. Amable me escribió, se pusieron en contacto. Entonces, esa fue la primera intervención. El coronel Diego Pesqueira fue que le entregó el motor. Entonces, luego es que al otro día se viraliza la vaina y todo el mundo entonces viene y le da para él. Y bueno, fue una bendición de que eso pasara. Pero nada, ahí está, desde el principio todo.